O gloriosissimi lux vivens Angelii, qui infra divinitatem divinos omni.
Día 9. Mensajero de lo definitivo. Lectura del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 1, versículos 26 a 32. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró a la casa de María y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcentrada y se preguntó qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido, y concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y se lo llamará Hijo de Dios». La misión del arcángel Gabriel llega a su punto culminante en el anuncio de la encarnación del Hijo de Dios en la Virgen María, la mujer comprometida con José de Nazaret. En la carta de los Hebreos, el Hijo de María ocupa en la gloria el lugar que le corresponde, por ser el Hijo de Dios. Ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. Así llegó a ser tan superior a los ángeles, cuando incomparablemente mayor que el de ellos es el nombre que recibió en herencia. ¿Acaso Dios dijo alguna vez a un ángel: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy»? ¿Y de qué ángel dijo: «Yo seré un padre para él y él será para mí un hijo»? Y al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice: «Todos los ángeles de Dios te adoren». Ver en Hebreos capítulo 1 del 2 al 6. Por eso Cristo es mediador de una alianza entre Dios y los hombres. Hebreos capítulo 9 versículo 15. En la exhortación final se nos recuerdan el amor y la solidaridad concreta de la hospitalidad, porque aún sin advertirlo puede incluir a los mensajeros divinos. Preserven en el amor fraternal, no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que gracias a ellas, algunos sin saberlo, hospedaron a los ángeles. Hebreo capítulo 13 del 1 al 2. Juan Pablo II exhortaba a las familias de nuestro tiempo. En especial hay que destacar la importancia cada vez mayor que nuestra sociedad asume la hospitalidad en todas sus formas, desde el abrir la puerta de la propia casa y más aún la del propio corazón, a las peticiones de los hermanos, al compromiso concreto de asegurar a cada familia su casa como ambiente natural que la conserva y la hace crecer. Sobre todo la familia cristiana está llamada a escuchar el consejo del apóstol: «Sean solícitos en la hospitalidad». Romanos capítulo 12, versículo 13. Por consiguiente, en practicar la recepción de hermano necesitado. El autor de la carta de los Hebreos escribió: «Algunos sin saberlos hospedaron a los ángeles, mas el propio Jesucristo nos anuncia que podemos albergarlos a Él mismo, el Hijo del Hombre y Señor de los ángeles, rodeados de todos ellos, podrá decirnos: «Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el principio del mundo, porque estaba de paso y me alojaron. Les aseguro que cada vez
que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Mateo capítulo 25 y 34, 35 y 40. Oremos a Dios nuestro Padre y atentos a la misión de los santos, ángeles y arcángeles, celebrémosles diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Junto con los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, te alabamos. Junto con los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, te bendecimos. Junto con los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, te damos gracias. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en tus ángeles y arcángeles, porque la honra que retributamos a los que fueron fieles se convierte en gloria y alabanza tuya, y por grande que sea su esplendor, tú demuestras cuán inmenso eres, y que has de ser honrado sobre cualquier criatura por Jesucristo nuestro Señor, por quien la multitud de los ángeles celebran tu grandeza, y nosotros nos unimos en exultante adoración, cantando con ellos el cántico de alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.